Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo que todos, bueno, ahorita solo estamos siete, ya todos obtuvieron su certificado. ¿Habrá alguno que todavía no lo tiene? Si por favor me hacen ahí un gesto en las reacciones, si por favor me pueden mostrar como un pulgar arriba si ya tiene su certificado. Aunque ahí mandaron la lista, ¿verdad? Pero quiero verlo acá para que me confirme. Muy bien, estoy viendo ahí un pulgar arriba. Muestre ahí un gesto de pulgar para saber que ya tiene su certificado. ¿Y alguno que esté aquí que todavía no lo tiene? Bueno, qué bueno que ya lo tiene, sin embargo, todavía tenemos estos requisitos que cumplir, ¿verdad? Aún. Entonces, por eso es que estamos ya en nuestra última semana desarrollando las sesiones para completar este nivel. Recordarles que pues sabemos que no es el suficiente tiempo para poder mostrar como toda la amplitud que pueda tener el programa, pero le quedan las bases, le quedan las muestras, lo básico, para que usted lo ajuste o lo adapte a sus necesidades. Por ejemplo, el tema de hoy, que vamos a estar hablando de esto en la semana. En estas cuatro clases vamos a estar hablando de los formularios, de los controles, de la programación. Hablar de Visual Basic en verdad es un tema tan amplio como el mismo Excel. El mismo Excel es tan extenso que muchas veces pues nos limitamos a utilizar algunas funciones. Sin embargo, si usted, el mayor aprendizaje que usted pueda tener es que usted lo practique. Si no, vamos a tener un aprendizaje tan significativo. El mayor aprendizaje se lo dará a usted mismo al practicar, al explorar, al ser curioso, al aplicar. Va a aprender más de lo que se le pueda decir acá. Entonces, igual que Excel es tan extenso, Visual Basic es otro editor sumamente extenso. Entonces, vamos a hablar pues de las cuestiones básicas que necesitamos saber. Iniciamos hablando de los formularios. El objetivo de hoy es elaborar formularios de usuario desde el editor de Visual Basic. Recuerde que Excel tiene su propio comando de formulario, que ese formulario no se podía personalizar, simplemente ese formulario es predeterminado con algunas funciones básicas que se pueden utilizar. Pero en este caso, estos formularios nosotros podemos hacerlos nosotros, personalizar. ¿Y desde dónde? Desde el editor de Visual Basic. Entonces, estos formularios que se conocen también como User Form son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código VBA o Visual Basic para aplicaciones. La pestaña Programador no se muestra de forma predeterminada en la ventana Excel, pero puede agregarse a la cinta de opciones. Y nos dice cómo, que en la pestaña Archivo nos vamos a dirigir a opciones, personalizar cinta de opciones
Y allí vamos a verificar las pestañas principales. Y si no tenemos activa la casilla de programador, pues la activamos. Y se presiona aceptar. Acá está. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para crear un formulario? Lo primero es que hay que abrir el editor de Visual Basic para aplicaciones. Se debe elegir el archivo o proyecto e insertar un formulario. Pero los formularios por sí mismos no funcionan. Los formularios en verdad son la base para que podamos pasar al siguiente paso de añadir controles. Esos controles, cada control lleva propiedades. Y esas las ajustamos en la ventana de propiedades. También a esos controles le podemos escribir los códigos VBA o Visual Basic para cada control, dependiendo de lo que nosotros queremos que haga. Como dice que los formularios son cuadros de diálogo y ya nos hemos dado cuenta en cualquier aplicación, para usar una computadora es usar formularios, es usar cuadros de diálogo, que tienen una determinada función. Entonces, cada control tiene sus procedimientos de tipo evento. Al programar hay que ir como comprendiendo algunas cosas. Cada control tiene procedimientos de tipo evento. Y cada control puede llamar macros alojadas en módulos. Entonces hay algunas cosas por introducir antes de llegar a los mismos controles, a la misma programación. El editor de Visual Basic es este, en el que tenemos la conocida barra de menú, la barra de herramientas. Esta es la ventana de código donde sucede la magia de las macros. Vimos un poquito de macros en la clase anterior. Tenemos el explorador de proyectos. Aquí vemos archivos, hojas y módulos. Aquí está la ventana propiedades que la vamos, lo que se hace en esta ventana de propiedades es que se le asignan características a los objetos. Luego está esta ventana inmediato que no es tan usual usarla, pero ya los programadores de carrera, ya los programadores en verdad sí utilizan mucho la ventana inmediato, que es cuando se hacen las pruebas y se depuran los códigos, ¿verdad? No que nosotros no podamos usarla, está para usarlo. Para crear un formulario, entonces, son creados a partir de ese editor. Y aquí pues aparece cómo podemos insertar un formulario. Esa es la manera, una de las maneras de cómo podemos insertar un formulario. La otra manera, pues dice que también aquí aparecen unos botoncitos. Lo hacemos con estos botones o lo hacemos con insertar y se puede insertar un formulario. Entonces nosotros estamos tan familiarizados con los formularios porque todos los programas de una computadora, dialogar con una máquina es a través de un formulario, de un cuadro de diálogo. Entonces, este es el formulario, ese recuadro gris que sus propiedades predeterminadas. Su nombre predeterminado es User for 1. Los nombres en los controles de Visual Basic son vitales. Hay un cuadro de herramientas donde se muestran los controles que en algún momento se puedan requerir. Ahí se encontrarán, dice, etiquetas, listas, botones, imágenes y otras cosas que podemos encontrar en estas herramientas o controles del formulario. Pues dice que si esta herramienta no se abre, tenemos que identificar que el icono, si este cuadro de herramientas no se abre, pues identifiquemos este icono que tiene como un martillo y una llave
que cuando está activo, entonces ya lo podemos ver y si no está, pues lo activamos simplemente. Entonces, en el panel de proyecto, se pueden ver los formularios que se han creado en los libros, en los libros que estén abiertos. También se utiliza, dice, para eliminar los formularios. Y se utiliza, pues, haciendo clic derecho, aplicando la opción de quitar el formulario que en algún momento se pueda ya no requerir, ya no querer. Estos archivos, al igual que las macros, en la clase anterior, cuando estuvimos estudiando la grabadora de macros, es bien importante que esos archivos sean guardados como el habilitado para macros. Tienen que guardarse así estos tipos de archivos. Todo lo que si utilizamos grabadora de macros, si utilizamos el código de Visual Basic, como lo vamos a estar utilizando ya en la última clase, eso tiene que ser guardado así. No tiene que ser guardado como libro de Excel natural, como naturalmente guardamos los archivos, sino que en estos casos tiene que ser guardado como libro de Excel habilitado para macros. Y cómo nos damos cuenta de eso también, cuando descargamos los archivos, ¿cómo sabemos que si ese es un archivo, simplemente es una hoja de cálculo de Microsoft Excel o es una hoja de cálculo habilitada para macros? Podemos ver lo que sus iconos son diferentes, se le agrega como un cuadrito al icono. Aparte que en el tipo lo dice. Y algunas veces aparecen las extensiones en los archivos. De manera predeterminada, creo que no aparecen las extensiones de los tipos de archivos, pero si quisiéramos verlo, en donde tenemos guardado, en nuestra ventana donde está guardado el archivo, presionamos estos tres puntos y seleccionamos opciones. Luego de opciones, nos aparecen las opciones de carpeta. En la pestaña Ver, seleccionamos esta configuración avanzada. De manera predeterminada, está configurado para que oculte las extensiones de archivo, para tipos de archivos conocidos. No las vemos. Por eso es que aquí en la lista de archivos no vemos la extensión. ¿Por qué? Está activado ocultar las extensiones, pero si lo desactivamos y presionamos aceptar, entonces ya nos damos cuenta que podemos ver las extensiones de los archivos. Y las extensiones para las macros son XLSM y para las hojas de cálculo de Microsoft Excel nativas es XLSX. Entonces hay varias maneras de darnos cuenta. Y este es un archivo que tiene macro o que no tiene. Podemos dar cuenta de esas maneras, nos podemos dar cuenta si son hojas de cálculo con macro o no. Hay algunas propiedades y métodos, objetos en Excel al utilizar el editor de Visual Basic. Estos son algunos de los objetos. Por ejemplo, el objeto aplicación se refiere a la aplicación como tal, a la aplicación de Excel. El libro de trabajo o un conjunto de hojas y los rangos o celdas se conocen como los objetos. Y aquí están las propiedades. Por ejemplo, ActiveCell es para que una celda se active. Miren, hay tantas propiedades y tantos métodos que por eso es que aquí se nos muestra nada más lo básico. Porque cuando ustedes ya quieran profundizar sobre eso, ustedes ya tienen que tener como un libro a la mano. Generalmente, bueno, de hecho, el mismo Excel nos ofrece ayuda de cómo utilizar y cómo entender estas propiedades y estos métodos, ¿verdad?
hay libros sumamente gruesos. Claro, ya ahora los libros virtuales sumamente con muchas páginas en donde se nos explica cada cosa de esto. Actualmente, cuando tenemos que estar programando en Visual Basic, pues hay que tener a la mano una guía. O sea, yo tengo a la mano una guía, porque yo no me puedo todo. Entonces, de repente a mí se me olvida y digo yo, quiero programar este botón, pero yo no me acuerdo cómo va la sintaxis. Vayamos a programar y eso no es nada raro. Usted puede ver a los programadores con su literatura de ayuda al lado, ya sea en físico o en virtual, porque son tantas cosas. Entonces, usted, aparte que usted puede encontrar en internet decenas y cientos de sitios con códigos que ya están hechos, nomás para que usted los personalice, los adapte, los ajuste a su necesidad. Entonces, al hablar de programación, obviamente, ¿verdad? Cuando ya los programadores o cuando usted ya se meta a la programación, claro, hay cosas que se le van a ir quedando sin necesidad de estar consultando otra cosa. Pero hay tantas propiedades que hay algunas de uso más frecuente y otras que no son tan usuales. Por ejemplo, esa de activar las celdas de la aplicación, activar hojas, métodos, ¿verdad? Como calcular, por ejemplo, algún cálculo, una hoja de cálculo. Estas son las propiedades para el workbook, ¿verdad? Si queremos activar la hoja, ¿qué queremos hacer? Guardarlas. O sea, todo esto lo utiliza Excel internamente y nosotros no nos damos cuenta. En estas clases vamos a tener un acercamiento a ello. Las colecciones de hojas con sus propiedades de nombre, tabulaciones, indexaciones, sus métodos de activación, de copiar, eliminar, mover, pegar. ¿Qué se puede hacer con las celdas o con los rangos? Tomar una dirección, filas, regiones actuales, sus métodos de activación, de copiado, etcétera. Hay muchísimas, muchísimas y estas son nomás algunas. Y estas son las propiedades comunes de los controles. Cada control, hablamos de, bueno, vamos a ir desarrollando esto de los controles, ¿verdad? Mañana vamos a estar hablando bastante de controles. Cada control tiene su nombre. Es tan importante para la programación que los objetos o los controles tengan su nombre. Es tan importante que tengan su caption, que es el valor que es lo que vamos a leer. El caption es lo que vamos a leer. La propiedad de acelerador o accelerator o accelerator es la tecla aceleradora. Nosotros en algún momento vemos que en alguna, bueno, en todas, realmente en todas las, no solo Excel, en todos lados vamos a encontrar en los programas que hay unas letras subrayadas. Que si nosotros presionamos la combinación Alt más esa letra subrayada o número o lo que sea, es la propiedad accelerator, es la tecla aceleradora, que es equivalente, o sea, si nosotros no queremos hacer clic y solo utilizar atajos, podemos utilizar la combinación de Alt y esa letra que está subrayada. El value es el valor del control. Enable indica si un control está habilitado. Visible indica si un control está visible u oculto. Tabindex indica el orden de tabulación, es decir, como ya cuando se está programando, incluso utilizando Excel, ¿verdad? En su forma nativa, nosotros a veces solo queremos quedarnos con el teclado porque sentimos que nos abundan más los procesos. Entonces, esta propiedad de Tab Index es cuando nosotros vamos presionando la tecla Tab, la tecla tabulación, que es la que está a la par de la letra Q. Vamos presionando Tab y lo que va haciendo es que el foco va saltando la señalización en los objetos o en las opciones. Y por supuesto, altura y anchura de un control.
Entonces son como los más comunes, quizás lo que más se usa en los controles. Les muestro esto nuevamente para recordarle, ¿verdad? Que si el archivo les muestra un riesgo de seguridad, porque ya saben ustedes que las macros pueden tener un riesgo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que los métodos de seguridad en Excel no son infalibles, la verdad. O sea, alguien con un programador que sepa más que nosotros, simplemente va a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, una macro siempre para Excel va a representar un riesgo. Y les decía, se los repito, esto se los dije en la clase anterior, pero se los repito, ¿verdad? Que si les apareciera este riesgo de seguridad, ustedes aquí en la ventana donde han guardado su archivo, pues ahí ustedes tienen que hacer clic derecho sobre el archivo, propiedades, y presionar aquí en desbloquear para que lo puedan abrir y trabajar. Y aplicar y aceptar. Para este día se nos deja un archivo disponible. Un momentito. Cosas abiertas, así que un momentito, solo cierro todo esto. Aquí está. Abro el archivo que ustedes pueden descargar. Y se nos deja un archivo con un botón. Ese botón lo que está haciendo es ejecutando una macro. ¿Y cómo es que llegamos a la macro? Voy a hacer clic derecho sobre el botón. Aquí donde dice asignar macro. Está la macro asignada, que se llama botón 1. Y voy a presionar modificar para ir a ver la macro. Ya habíamos visto el editor de Visual Basic. Y justamente el cursor llega a la línea de la macro que se le asignó a ese botón. Aquí tenemos también, son como, estos son los procedimientos que inician con su, el nombre del procedimiento que se le ha asignado, debe terminar el procedimiento, pero aquí nos aparece otro que ya vamos a ver de cuál es, ¿verdad? En este momento, la macro que está asignada al botón que acabamos de ver, pues es esta. Si en algún momento no nos queremos distraer con otras macros o con otras líneas de código, aquí están estos botoncitos que están en esta parte de acá. Dicen estos botones ver módulo completo y en el otro dice ver procedimiento. Entonces, si yo solo hago clic en donde dice ver procedimiento, nomás me enfoco en la macro que me interesa. Pero si queremos ver todo el código, pues aquí está el botón de todo el código. La macro asignada al botón es esta, ¿verdad? Estas son sentencias propias del lenguaje. Por eso les digo, como Visual Basic, es cierto que Visual Basic es el lenguaje que utiliza Excel, pero lenguajes de programación hay tantos que por eso es que hay que tener una guía a la mano para saber qué instrucción escribir en un determinado caso. O sea, ¿cómo sé yo qué es load? Me lo tiene que decir una guía de Visual Basic. O sea, yo tengo que empezar y decir, ¿y cómo empiezo? Ah, pues empiece así. Entonces hay que tener una guía a la mano. Está la sentencia load, que lo que hace es que está cargando un objeto. Cargando es decir, abriendo, ¿verdad?
Está como en, sí, la verdad que esa es la palabra cuando estamos hablando en lenguaje de computadora, pues lo que hace es estar cargando un objeto que se llama formulario 2. En el evento clic de ese botón, cuando se hace clic, lo que hace es cargar el formulario 2. ¿Y cuál es el formulario 2? Lo tenemos aquí. Aquí están los formularios de este proyecto. Si hago doble clic en formulario 2, este es el formulario 2. A este formulario llama. Si quiero irme otra vez al código, pueden presionar la combinación de teclas Control Tab para ver el código nuevamente. Ok, pero cargarlo no es suficiente. Hay que mostrarlo. Entonces, este mismo objeto que se llama formulario 2, el punto, lo que significa es que me va a mostrar la propiedad que pertenece a este objeto que se llama formulario 2. Y la propiedad es show en este caso, es decir, muéstrelo. Al hacer clic en el botón, cargue el formulario y muéstrelo. Es lo único que está haciendo esta macro y termina el procedimiento. Por eso es que cuando regresamos a Excel, me voy a regresar acá a Excel. Y a ustedes, cuando hacen clic acá, pues se ejecuta esa macro que acabamos de ver. Carga el formulario 2 y lo muestra. ¿Y qué tiene este formulario? Tiene un título que se llama formulario de ingreso. Tiene una imagen, tiene una etiqueta, bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. Tiene botones. Aquí hay un botón ingresar que si presionamos ingresar, llama a este formulario. Pero si quiero regresar al anterior, bueno, en este caso no está programado el botón, pero aquí está este control. Y si queremos salirnos, igual, cancelar, ¿verdad? ¿Cuál es la otra manera? Para irme al código, yo hice clic derecho, asignar macro y me fui a modificar. Pero la otra manera de irnos al Visual Basic es que tienen que tener ustedes la pestaña programador y en la teoría, pues se nos decía, si no la tienen, ustedes van a archivo porque no, algunas veces no aparece de manera predeterminada. Opciones. Personalizar cinta de opciones y aquí está activada la pestaña programador. Si no está activa, pues hay que activarla, ¿verdad? Para que se muestre. Yo voy a cerrar esto porque yo ya lo tengo activo. Entonces, en la pestaña programador aparece Visual Basic. Entonces, presionamos en Visual Basic y ya nos vamos al editor. Este botón también tiene una macro. Al hacer doble clic en el objeto, mire lo que muestra. Esta es la programación del botón que decía ingresar. ¿Qué está haciendo? Está cargando un formulario que se llama formulario 3, un objeto que se llama formulario 3, pero no solo lo carga, sino que ese formulario, esta ya es sintaxis del programa, formulario.show, lo muestra y termina el procedimiento. Esa es la macro que se ejecuta en ese botón. ¿Y cuál es el formulario 3? Pues este, el que vimos, ¿verdad? Cuando hicimos clic en ingresar en el formulario. Aquí en este formulario, si se fijan, tengo seleccionado el formulario. Y aquí nos damos cuenta en este panel de propiedades que dice formulario 3. Ese es el nombre que se le asignó. Ese nombre se lo asignamos nosotros. O sea, este formulario, si quisiéramos nosotros que tuviera nombres que tengan que ver con lo que hace, es decir, que si un nombre que asocia a lo que hace el formulario, pudiéramos ponerle, por ejemplo, formulario recursos humanos, ¿verdad? Como para saber nosotros qué tiene ese formulario. Entonces, ese nombre nosotros lo personalizamos.
Vean las propiedades. En la propiedad nombre o name dice formulario 3. Por eso es que es bien importante. Si aquí no dijera formulario 3, esta programación que está aquí fuera inútil, porque tiene que llamarse así. ¿Qué tal si al formulario 3 yo le digo, ay, le voy a cambiar el nombre? Generalmente, para nombrar a los objetos, se les pone un distintivo, por ejemplo, para los formularios, y usted lo va a encontrar en la literatura que usted consulte. FRM, para saber qué es un formulario, y yo le puedo decir RRHH, pero para que no se vea tan mal, ¿verdad? Le puedo decir RRHH. Digamos que ese es el, yo le estoy cambiando el nombre. Para saber, ¿verdad? Que, como para asociar que ese formulario contiene información de recursos humanos. ¿Qué pasaría si me vengo al formulario 2 y voy a ejecutar este formulario? Y presiono ingresar. ¿Me ha dado un error? Ha dado un error y usted ya sabe por qué nos ha dado ese error. Entonces, si yo presiono depurar, me lleva exactamente a la línea de código donde dice, este código dice que estamos llamando a alguien que se llama formulario 3, pero aquí no está. Entonces, dos cosas, o le cambiamos el nombre al formulario o le cambiamos aquí, ¿verdad? Que en lugar de que diga formulario 3, como yo ya le cambié el nombre, FRM, recursos humanos. Y aquí lo mismo. Porque ahí lo va a cargar, pero ¿cómo lo va a mostrar? Lo mismo. Ahora el objeto se llama FRMRRHH y lo muestra. La macro está en ejecución. Presiono detener o restablecer. Ejecuto este formulario aquí con este botoncito verde de play, ejecuto el formulario. Presiono ingresar. Y ahora pues ya no hay problema, ya podemos mostrar el formulario, el siguiente formulario. Entonces, este formulario se llama formulario 2. Muy bien. ¿Qué más tiene? Tiene una imagen, eso está en esta propiedad. A ver, voy a hacer yo un formulario, voy a insertar un formulario, insertar user form y acá le podemos cambiar el tamaño. Ahí va a depender. Generalmente los programadores ya tienen sus diseños hechos, ya sea en físico o en digital, ¿verdad? O algunos ya se vienen a diseñar así de una vez, pero lo ideal quizás sería diseñarlo previamente, ¿verdad? Por eso es que en algunas instituciones, cuando ya están bien estructuradas o son instituciones grandes, tienen sus diseñadores que son una cosa y tienen sus programadores que son otra cosa. Esto ya tendríamos nosotros que tener idea de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, este formulario que yo he hecho, vea que se llama User Form y este se llama formulario de ingreso. ¿Y dónde encuentro eso? ¿Cómo le pongo aquí formulario de ingreso? En la propiedad que se llama Caption, aquí dice formulario de ingreso. Entonces, si yo a mi user form le quiero poner que no diga así, o sea, usualmente los formularios tienen en su título lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, le voy a poner yo, en lugar de user form, en el caption, que no diga user form 1, sino que diga ingreso de datos. Y vea que así lo cambian. Esto. ¿Y qué más tiene este formulario? Tiene una imagen. La propiedad picture. La propiedad picture. Aquí están, por ejemplo, unas imágenes, digamos que voy a seleccionar esta. Aunque ya vamos a ver. Mire, mire lo que va a pasar con esta propiedad que estoy eligiendo.
He elegido la propiedad Picture y usted va a notar la diferencia. Voy a seleccionar esta, por ejemplo. Mire la diferencia. Esta propiedad Picture lo que hizo es que me llenó una imagen en todo el área del formulario. Pero no queríamos eso. Entonces yo aquí en la propiedad Picture simplemente yo puedo eliminar, ¿verdad? Dar Enter. Aquí le puedo decir en la propiedad Picture que no requiero, no lo quería así. Se ha quitado así como voy a hacer, para que ocurra esto, para que no se me llene la imagen con todo el espacio del formulario, allí voy a necesitar un control. Y ese control, no veo los controles, están en... Tengo un activo, láser, aquí está. Hice clic en el formulario y están acá el cuadro de herramientas. Aquí está el cuadro de herramientas. Entonces, el control que voy a insertar va a ser este, que es una imagen. Voy a dibujar aquí el control, ¿verdad? Digamos, lo dibujo. Ese control, más o menos así. Las propiedades. Cada objeto va a tener sus propiedades diferentes. Hay unas propiedades comunes para los objetos, pero en esta, la propiedad de este control que se llama imagen, me voy a venir acá, aquí en el picture, pero del control imagen, ¿verdad? Ya no del formulario. Entonces ahí selecciono, por ejemplo. Voy a seleccionar esto. Y se ve así la imagen. Entonces podríamos ver acá la otra propiedad, picture alineación al centro, el picture size mode. Si selecciono esta, la número uno, ahí se muestra toda la imagen en el control. Si selecciono esta propiedad, Size Mode Zoom, como si ajustara el tamaño original, pero quizás la que nos conviene, ahí en todas esas cosas hay que tener como cuidadito, ¿verdad? Digamos que esta quedó como mejor, aunque quedó estirada, pero aquí podemos cambiar el modo, el Picture Size Mode, propiedad de ese control. Hay una etiqueta y la etiqueta está en el cuadro de herramientas, siempre aquí en el cuadro de herramientas. Esta es la etiqueta, la A, y allí pues insertamos el control. Insertamos. Y en lugar de que diga Label 1, va a decir bienvenidos. Entonces selecciono esta etiqueta o label o label. ¿Y cómo le cambio eso de que hay que cambiar tamaños de letra, colores y esos? Por ejemplo, aquí está la propiedad de backColor. Y vea que estamos hablando de la propiedad label, ¿verdad? La tengo seleccionada, por cierto, la propiedad label. Color nos muestra dos opciones, colores de sistema y colores de paleta. Entonces, digamos que nuestro color va a ser ese, el backcolor. Luego está el
Tipo de letra, font, dice que está OMA, sin embargo, aquí podemos cambiarle a otro tipo. TWTW, el que quieran, ¿verdad? El que les guste. No hay muchas opciones, pero, o sea, sí hay muchas, pero las que no son tan chivas, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí vamos a seleccionar la fuente, el estilo de fuente, si queremos que aparezca en negrita. Y aquí seleccionamos el tamaño, pues el tamaño tiene 8, digamos, doble, que sea 16, aceptar. Y pasa eso. Y aquí solo ajustamos. Esto es trabajar con objetos, ¿verdad? El tipo de letra, ya le cambiamos el for color. El for color es igual, elegimos de la paleta y decimos este color, ¿verdad? El for color para el color. ¿Qué otra propiedad? El text align está alineado a la izquierda y podemos alinearlo al centro. Ah, es que aquí puse derecha, centro. Ahí está alineado el texto al centro con la propiedad text align. Entonces, mire cuántas propiedades hay y pues a veces no se utilizan todas y pues que ni que fuera necesario que se utilicen todas, ¿verdad? Pero aquí está, ¿verdad? Este nada más una etiqueta para dar la bienvenida. El nombre de esta etiqueta es Label 1. Si vamos a utilizarlo en programación, tenemos que tener presente ese nombre y si no, mejor le cambiamos el nombre a algo que tenga que ver, algo asociado al texto que se está escribiendo. Esta es la propiedad acelerador que les explicaba hace un momento, sin embargo, para las etiquetas o leyendas puede que no sea necesario. Pero solo por hacer algo, voy a poner la letra B, por ejemplo. Aquí está en auto size, auto tamaño, ¿verdad? Estamos hablando del objeto label, objeto label. Y así pueden ustedes en su espacio, ¿verdad? Ir explorando qué más pueden hacer. En este formulario también tenemos estos botones. Ingresar y cancelar. Entonces, los botones. Aquí están, en el cuadro de herramientas. Botón de comando. Solo hago un clic, se queda con su tamaño predeterminado, ¿verdad? Y su caption predeterminado es Command Button 1. Y su nombre también. O sea, no es lo mismo el nombre, ¿verdad? Que su caption, lo que vemos. Su nombre es Command Button 1. Sin embargo, yo podría cambiarle, ¿verdad? Y decir, y va a ser ingresar. Yo puedo decirle, ese botón se va a llamar, así como decimos, ¿verdad? Y lo que les digo, en las literaturas así lo va a encontrar. Cuando usted haga sus consultas bibliográficas, virtuales, físicas, como sea, usted va a encontrar de que los controles casi siempre tienen como su identificador. Si es un command button, usualmente uno lo encuentra así como CMD y le pone el nombre del botón, ¿verdad? CMD ingresar. Ese es el nombre del botón. El caption para que no diga Command Button 1, el caption, ¿verdad? Y se lo cambiamos y le escribimos ingresar. Este botón yo lo puedo copiar y pegar, ¿verdad? Control C, Control V y lo ajusto. En diseño nada más. Y fíjense que aquí se invierte mucho tiempo, pero vale la pena. Porque no solo es necesario que las cosas funcionen, perdón, sino que también se vean bien, ¿verdad? El maquillaje es bien importante. Tiene que verse bien y, por supuesto, funcionar. Ahí hago las modificaciones a ese botón. Que ese botón da, ya no tiene su caption ingresar, sino que va a decir cancelar. Aquí en el caption de este botón que está seleccionado,
cancelar. Enter. Y no se llama Command Button 1, se va a llamar CMD cancelar. Enter. Algunos le ponen BTN ahí, ¿verdad? Como para saber que es un botón. Este formulario, esto es lo que tiene, ¿verdad? Ya sabemos qué pasa cuando se ejecuta este formulario. ¿Qué pasaría si yo ejecuto este? Voy a ejecutar. No tiene nada, solo tiene diseño. Lo voy a ejecutar. Y se ve así, ¿verdad? Ahorita no hace nada, ¿verdad? Ingresar, cancelar, no hace nada. Cerramos. Aquí está. La propiedad Accelerator. Que lo que hace es subrayar una letra. Y si ustedes se fijan aquí, aprovechando que estoy en Excel, pero me tengo que salir. O esto, mire, en cualquier programa, usted ve que en las opciones hay letras subrayadas, que es equivalente a, por ejemplo, que si yo hago clic en ventana, me muestra las opciones. Y si yo presiono la tecla Alt más la letra subrayada, que es la N, sucede lo mismo, Alt N. Pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí no lo vimos, ¿verdad? ¿Qué se me hizo aquí? Ah, ya lo ejecutamos y ahora, porque eso se le puso que hiciera, lo hice a manera de ejemplo nada más, que la letra B apareciera subrayada. Quiero que aparezca subrayada otra letra, pues aquí simplemente se lo indico. Y pues habría que hacer los botones más grandes. O lo hago con las propiedades de width. Dice que tiene 72. Digamos que le voy a dejar ancho. Voy a revisar qué ancho tienen estos botones. Este botón tiene un ancho de 150 y un height de 54. Me imagino que existe el otro porque ha de ser copiado. Porque así usualmente lo hacemos. Un height de 54 y un width de 100. Le ponemos al ancho 100, por ejemplo, y un alto. Claro, lo podemos hacer manualmente, pero para hacerlo exacto y que queden iguales los dos, ¿verdad? Y en el alto le ponemos. Con este. 40. Y pues nos estamos asegurando que los botones tienen el mismo tamaño. La letra de los botones. Aquí en el font. En el botón de los, vamos a decir que sea de tamaño 12. Y esta también. En el font, tamaño 12. Pudimos cambiar el tipo de letra, ¿verdad? Y ahí está, pues, ejecutar el formulario. Así que no tiene programa, no está programado para nada. La verdad que el botón más fácil de programar es el cancelar, ¿verdad? Sin embargo, podríamos asignarle una propiedad al botón cancelar. En este momento yo ejecuto el formulario y como no está programado, pues no hace nada. Pero como aquí está este botón, pues lo cerramos. El botón cancelar es el más sencillo de programar. También le podemos asignar una propiedad al botón cancelar. Botón cancelar se llama CMD cancelar. Propiedad cancel.
está en falso. Si yo le cambio a true, lo que pasaría es que si yo presiono la tecla escape, el formulario se va a salir. Ahí ya le puse la propiedad al botón. Si ejecuto el formulario y presiono, voy a ejecutar. Y presiono, con clic no hace nada el cancelar. Presiono la tecla escape, la tecla escape. Se le puse true. Se la tiene que, tendría que salirse, pero no se puede detener. Yo solo me lo activa. Estás creando conflicto con tantas ventanas acá. Y entonces, por ejemplo, si hago clic en o doble clic, acuérdese que si se hace doble clic en los objetos, se abre el espacio para que escribamos la macro. Se abre el procedimiento que nosotros le asignamos este nombre, CMD cancelar, en su evento clic. ¿Qué sucedería? Hace clic en el botón cancelar. Se le puede dar sangría solamente para efecto de estética nada más y para que el uno de programador no se pierda, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo le escribo eso, vamos a ver qué pasa, lo voy a guardar, puedo cerrar esto, puedo ejecutar este formulario, presiono el botón cancelar y se sale. Por eso les decía, ¿verdad? Programar el botón cancelar es uno de los botones que solo usted le escribe esto, ¿verdad? Y ya, si ustedes se fijan, en su evento clic, al hacer clic en el botón, solamente le escribimos el END, se dieron cuenta que se sale. Pero, ¿qué pasaría si yo lo hago aquí? Aquí ya hay una protección de hacer doble clic en este botón. El unload me, es decir, descárgueme, es decir, ese botón que se llama Command Button 2 en su evento clic, al hacer clic en ese botón, descárgueme, ¿verdad? El me es yo objeto. Me es yo Command Button 2, yo botón cancelar. Descárgueme, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Para comentar, recuerde que para comentar las macros, se anticipa un apóstrofo para que no interfiera. Ahí yo le he quitado. En ese momento cancelar se sale, ya nos dimos cuenta. ¿Qué pasaría si yo le escribo eso? Guardo y ejecuto este formulario. Cancelar. Es como equivalente, ¿verdad? Y claro, no puedo ponerle las dos cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo dejarlo así, el unload me, yo, ¿verdad? Descárgame. Ejecutamos y pues ya sabemos que si funcionaba el cancel. Estos entonces son los formularios y como les decía, ¿verdad? Un formulario en sí no hace mayor cosa. Trabaja ya cuando nosotros empezamos a insertarle controles, como por ejemplo el ejemplo que se nos daba hoy, ¿verdad? El ejemplo que se nos daba hoy, voy a cerrar esto. Cerrar. Estaba llamando a este formulario. Si me regreso al libro que estaba como disponible para hoy. Y ya sabemos, ¿verdad? Hacemos clic en formulario, nos aparece este formulario, ya fuimos a ver el código que tiene este botón, ya vimos lo que hace el botón ingresar, que es llamar este formulario, ya sabrían ustedes cómo programar el botón cancelar para salir.
Vamos a seguir hablando de este tema. Mañana vamos a profundizar un poco más en los controles, ¿verdad? Así que esos son los formularios. Muy bien, voy a dejar el tema hasta acá. Recuerde, ¿verdad? Su participación es importante. Si tienen ustedes alguna sugerencia que hacer, pues adelante, bienvenido, ¿verdad? Así que si no hay algo más de parte de ustedes, yo puedo finalizar en este momento y nos vemos mañana continuando con los controles. Muchas gracias, licenciada. Por el momento, nada. Excelente. Uso que tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Feliz noche, bendiciones. Excelente, Hugo. Feliz noche. Bendiciones.